Creo que nos quieren boicotear la entrevista. Sí, tú crees. Sí, sí, porque ha sido empezar a sonar la sintonía de la entrevista y, y darse con un frenesí a Latos que no lo puedo entender. <laughs> con esa cara de buenos que tienen los dos. ¿eh? De buenas piezas. <laughs> Va a ser que sí. Bueno, bueno, pues vamos al teatro. Sí, vamos a conocerles un poquito. Yo uh -huh. soy Raúl Tejón, actor y director. Podemos decir, por ejemplo, como actor, eh, destacar que ha participado prácticamente en todas las series de los últimos años. Es decir, desde compañeros o al salir de clase a bandolera o a mar en tiempos revueltos. Además, eh, tiene tras sus espaldas ya. Seis películas, multitud de obras de teatro, entre ellas Ivanov, obra que eh, protagonizó de Chekhov y por la que obtuvo una fantástica crítica. Bueno, se está convirtiendo en una especie de especialista en Chekhov, luego uh -huh. explicamos por qué. Y Carlos Francino, bueno, pues también conocido por su participación en series de televisión, que al final es lo que termina dando un poco la fama al gran público, como Hospital bueno, Central. Y el dinerito para poder hacer teatro también. También, también, viene bien. Yo conozco verdad? a más de uno que mataría, eh, por salir sí. en alguna serie. Bueno, <laughs> también Bandolera, películas como Yo soy la Juani, el nombre... Les sonará también un poquito porque, bueno, su padre es el excelente comunicador y conocido comunicador que lleva el mismo nombre. Así que, bueno, hoy vienen a presentarnos eh, El Huerto de Guindos de Chejo, una versión y, y dirección de Raúl Tejón, que además protagoniza también eh, Carles y que, bueno, se va a estrenar ya mañana en la Casa de la Portera. Sí, jaja, el Huerto y la Casa de la Portera. Sí. ¡Madre mía! <laughs> Ma madre mía Ma ¡Vaya mía, dúo! Bueno, no. Raúl, buenos días y bienvenido. Hola, buenos días. Qué barbaridad, te reías, pero sí, en todas las series, que lo, lo imponen los directores esto? No lo sé, bueno, yo no me voy a quejar, pero bueno, he tenido la suerte de estar en unas cuantas y en, y en unas cuantas, vamos, muy conocidas para el gran público y tal, y eso es una maravilla, ¿no? Y ahora la suerte de estar en el teatro, que es un hecho único, yo creo que además la casa de la portera en, en Madrid. Pues es un espacio, eso no sé cómo de denominarlo. Para yo, nosotros es mágico, para los espectadores, yo creo que para vosotros como actores. Yo de la casa estoy como en casa. La casa la inauguré yo con el Ivanov uh -huh. y luego hice allí una versión del Pelícano de Streamberg de Paco Becerra que se llama Ahora Empieza las vacaciones, dirigida por Luis Luque, con lo cual yo prácticamente me falta ya una cama en la casa uh -huh. y pasar allí todo el tiempo del mundo. Entonces, a mí la casa, para mí la casa tiene muy buenos recuerdos y tiene una energía estupenda y, y es fantástico poder actuar así. Carles Francino, buenos días y bienvenido. Buenos días. ¿Todo bien? ¿Hay un poquito de eso que dicen las mariposas? O ya hasta ahora son hipopótamos de cara eh, al estreno de eh, mañana. A decir, cocodrilos, todo. Tengo todo el zoo montado ya porque la Casa de la Portera sí es mágica, pero uh -huh. muchísimo. <laughs> sí, es increíble. Para mí, eh, eh, que es la primera vez, y era como, sí, quiero hacer teatro, quiero hacer teatro, quiero hacer teatro, pero ostra, esto es... Y le dije, uh, pues vas a hacerlo. No te vas no, a enterar. Del bueno, del bueno. No, la verdad es que estos días, además, el primer impacto con el público y, y la sala llena y... wow wow sí, hay que, además... Hay... Que manejarlo hay... Bien. hay... Bueno, hay teatros no en los que uno bueno pues va a divertirse, a entretenerse, pero hay algunos teatros que tienen un sello especial. Entonces, sí. yo no es por ponerte más nervioso de lo que estás, no, 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 pero no. indudablemente yo creo que todos los que vamos o los que van de nuestros oyentes a la casa de la portera van con la garantía de que van a ver un espectáculo cuidado, un espectáculo diferente y en una versión que ha quedado bien, ¿no? ¿Está usted contento con su versión? Yo estoy muy contento con mi versión. <laughs> sí, sí, no lo hubiera. ¿Qué vas a decir? ¿Qué voy a decir yo? si sí, es mi versión. No, no. Bueno, oye, pero eso cuando dicen de los hijos, digo, pues mira, yo tengo uno que es rubio y la otra es morena. Y uno come de una cosa y otro de otra. O sea, que no porque sean mis hijos, los dos son rubios y tienen los ojos azules. Pues uno sí y la otra no. No, yo, yo estoy contento con, con, con la versión que estamos haciendo porque vale, yo puedo hacer la adaptación y pero luego el trabajo es de todos ¿no? estamos es decir, todos muy contentos sí, y, y y la adaptación ha crecido y ha cambiado también cuando cuando le hemos empezado a poner en pie cuando han empezado ellos a trabajar han empezado a proponer entonces yo antes eso es decir yo yo como actor no le puedo cercenar a un actor la posibilidad de crear no y me parece que es mucho más interesante que yo como director aproveche todo eso que no imponer mi adaptación entonces bueno pues estoy encantado lo bueno, teatro a lo grande, cualitativamente, por lo que se refiere a Chekhov como, como autor, y cuantitativamente, porque claro, una obra en la que aparecen, si no me equivoco, nueve actores, al menos principales, eh, no es precisamente lo que se aconseja en tiempos de crisis. No, no que se han venido <laughs> arriba con el IVA, han dicho esto es fácil. Y hemos dicho, venga. No es fácil, no es fácil, pero bueno, es decir, es lo que nos permiten sitios como este. ¿no? No, no estamos allí para ganar dinero. Sencillamente es así, quiero decir, tiene que ver más con... con con la necesidad, la pulsión de, de querer contar y, y de querer contar una historia así que por ganar dinero. Sí, bueno, esta profesión en general, si fuera por ganar dinero, no, vale. no estaríamos ninguno. <laughs> está bien, además es una obra escrita por el autor en un momento muy importante de su vida, tan importante como que está como aquí, pero que no está, quizá por eso los temas se abordan, no sé si con una claridad mayor o con una crudeza más grande. Se está muriendo ya Chekhov, la, la tuberculosis le tiene ya muy malito. Chekhov tuvo una gran claridad mental desde, desde bien jovencito, ¿no? Con 16 años los padres le, han, le abandonan en mitad de la estepa en Tangarov y él tiene que sobrevivir como puede. Y desde ese momento nunca, nunca, nunca reprochó nada, ni a su padre ni a su madre. Su padre le pegaba a su... Entonces, yo creo que él es muy compasivo con el ser humano, en, no en el sentido paternalista, es decir, el él considera que el ser humano es también un, un gran lobo, ¿no? Pero entonces ni juzga ni condena. Acepta al hombre como lo que es, con su parte maravillosa y su parte terrible. Y claro, cuando ya estás a punto de morirte, pues es que ya poco importa, ¿no? Uh -huh. Entonces tienes, claro, ya una visión que, que pertenece más al otro sitio. Y creo que eso en, en el huerto está. ¿no? Carles, ¿cómo es tu personaje? Ay. Mi Pedro. <laughs> te ha salido del alma, eh. Mi Pedro, ¿eh? sí, nuestro Pet. Yeah. Uh, no, mi personaje es precioso. Además, um, cuando hablamos con Raúl al principio, eh, él me contó un, un poquito qué le pasaba a él, director, con este personaje, ¿no? Y hemos intentado, entre los dos, en lo que te, con lo que tiene Carlas y con lo que Raúl cree que tiene que tener Pedro, pues construir uh, a este personaje que estamos todavía en ello. Uh -huh. Pedro, claro, Pedro es el eterno estudiante, es el señorito despeluchado, es eh, un poco el que rompe esa época, el querer avanzar. Era una época de cambio, una época donde terminaban muchas cosas, caían muchas cosas y empezaba un futuro nuevo. Él quiere estar allí, quiere abanderar eso, quiere empezar esa nueva etapa. Todo eso, toda, toda esta cosa intelectual es la que le mueve, pero por otro lado hay todo el conflicto por dentro del amor. Que nos mata un poquito a todos, ¿no? Uh -huh. Y ahí está está un poquito esa guerra que es lo que vemos en la obra, no solo con Pedro sino con todos los personajes. ¿Cómo es el trabajar con la gente tan cerquita? ¿Qué, qué cambia, Ay, no? Me imagino que la energía, lo que se mueve, el el cambio son de mariposas pasamos a <risa> <acomodirlo>. <risa> ese, ese, ese es el cambio. Mira, en este espectáculo caben 26 personas uh -huh. solo y estamos a medio metro. Yo siempre lo he dicho. Para mí, no. A mí, hay muchos compañeros que dicen: trabajar en la casa es muy difícil, eh, no te permite ni un momento de relajarte, no te permite. Yo siempre lo he dicho, es decir, a mí me da lo mismo que esté un espectador, que esté una cámara a esa distancia que estoy teniendo esta, ¿no? Al final, no es que yo no trabaje para el público, claro que trabaja para el público, pero el, para lo que yo tengo que trabajar es para contar la historia. Y la historia la cuento con lo que me pasa y con mi compañero. Entonces, a mí me da lo mismo estar en un cine, estar, estar haciendo cine, que estar haciendo televisión, que sabes que a lo mejor tienes un corte y un plano uh -huh. medio, que estar en un teatro donde tienes la primera butaca a 20 metros, que estar en la casa de la portera, porque al final, si yo tengo una escena con Carlas, lo que yo tengo que hacer es modificar a Carlas. Y que Carlas reciba eso y me modifique a mí. Entonces, al final, el trabajo es el mismo. Cambia un poquito la técnica. En el sentido de que si tienes al primer espectador a 20 metros te puedes permitir licencias que en un espacio más pequeño que este estudio no te puedes grande. permitir no te puedes permitir y entonces pues creo que lo que el, lo que la casa requiere es huir de la interpretación como realmente es decir, esto es es decir yo siempre se lo digo chicos no hagáis no hagáis encarnad estad, con eso es suficiente pero eso te pasa delante de una cámara de cine y eso te pasa. Entonces, yo no creo que haya tanta. Hombre, pues hay veces que yo he estado en mitad de un monólogo de Ivanov, he hecho así, digo, ahí va, y he dicho, perdone, y he seguido. Pero es decir, esto es la. Pero son contingencias de, de la propia casa, pero no creo que cambie tanto. No. Sin embargo, para algunos actores es muy difícil y, 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 y sí es cierto que, que para ellos es. Es un conflicto muy grande, ¿no? Para mí no lo fue, no lo ha sido las veces que está la casa y yo no sé, para Carla, yo creo que tampoco. Nos lo contará, yo, ah, dentro de eh, unos no. días os podemos llamar para <laughs> ver cómo. Porque vais <laughs> a estar diciembre y enero. Diciembre, sí. sí. Ahí en, pues en unos días podemos llamar, aunque no podáis venir al estudio, pues aunque sea por teléfono y claro. nos contáis cómo, cómo va, porque nos Oficiales apetece. A jueves a domingo, además. Seguirlo, sí, la casa de, de la portera que está situada en el madrileño Barrio de la Latina, escasos metros del Teatro Pavón, en la calle Abades, número 24, bajo derecha. Pues mira, de alguna manera lo que estabas diciendo, Raúl, que sería como para estarse hablando dos horas sí, con ellos. Ya buscaremos, ya buscaremos el hueco. Bueno, iré a verla y haré la crónica sí, sí. voluntariamente. Iremos, y luego volvemos, iremos, eh, iremos que a... nos encanta el café. <risa> <risa> claro, iremos. Pero es verdad que muchas veces, bueno, pues también cuando he hecho radio, tele pues siempre hay muchos directores que se empeñan en que bajen muchos artificios, en que sucedan muchas cosas, ¿no? Si hay alguien que tiene una historia que contar y alguien pregunta, ya está el programa nuestro hecho mm -hmm. y el privilegio de vivirlo bueno. con vosotros en este estudio de radio, pues podemos hacer que hacemos también programas con público y en superficies muy grandes, pero mira, si no hay nadie que responda, <laughs> ya te pueden adornar. Entonces yo creo que de alguna manera en la casa de la portera, pues estáis teatro en esencia pura, mm -hmm. es donde se ve a los actores y bueno, y con esta obra el huerto de guindos de Chejov, pues, ¿qué más? Pues ir a disfrutar, que lo paséis muy bien. Nosotras iremos directamente sí, a aplaudir. Seguro. Además, hay no sí que decir que es un, un lujazo. 26 personas es como que te hagan una función mm. privada en tu casa, en casi, casa, ¿no? Sí, ¿no? En el salón. Bueno, sí, claro. El mío, ¿no? Que es un poco pequeño, pero... bueno, No, no te creas que, gracias, que no, nos, o sea, nos adaptamos. Nos adaptamos. Nos <laughs> y la ventaja, ¿no? De no tener que limpiar, porque en casa luego hay que recoger claro, y, ahí y ahí ya recogerán ya... ellos. <ríe> Estupendo. <ríe> Así que, bueno, Carlos Francino, muchísimas gracias por estar con nosotros. A Raúl Tejón también, a iremos a aplaudiros y os llamaremos un día, aunque sea por teléfono, para que nos contéis cómo va esa cercanía con el público, ¿de acuerdo? De acuerdo. Bueno, Hasta pronto. Gracias. gracias.